Yo me llamo Primitivo de Banán Poma. He nacido en el distrito de Sarua, provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho. Las tablas de Sarua no son solamente piezas artísticas, sino que primero son útiles de la comunidad de Sarua que fungen como columnas durante el tablapaicuy, que es el techado de las casas. Pero también muchas veces nos han hecho creer en la educación oficial que nuestras comunidades no han desarrollado escritura. Sin embargo, la tabla de Sarua nos cuenta toda una relatoría del trabajo comunal, del AINI. Es para mí una rememoración del mundo que he vivido. En esta tabla tradicional plasmamos qué cosas hacemos en nuestro pueblo. Chacras, tejiendo o teniendo ganados, por ejemplo, en la peona y los jóvenes pastían ovejas tocando su flauta. Las chicas tejiendo la chimpita, hilando puchca y cantando, ¿no? Por ejemplo, en este cuello acá yo he plasmado las fiestas. Aquí tenemos el tema de carnavales, aquí es el tablapaicuy. En este cuello de aquí podemos ver el enamoramiento en la puna, cómo de cerro a cerro las mujeres y hombres se enamoraban con el canto, con instrumentos musicales y hasta instrumentos que ya están desapareciendo. Entonces es importante tener, ¿no? Tenerlo de plasmarlo para que no se pueda, aunque ya físicamente algunos ya no tocan, pero ya saben, dibujo que se tocó en algún momento. Y también nos están transmitiendo un mensaje crítico acerca de esa realidad, acerca de lo que ha significado para ellos desarrollar estrategias de supervivencia en el comercio ambulatorio, luego empoderarse como artistas de Sarua, como artistas populares. El maestro Primitivo es un claro ejemplo de cómo un runa, una persona pobre, logra conquistar espacios como la Biblioteca Nacional o como otras diversas instituciones solo con su arte, ¿no? Una tabla de Sarua no puede ser hecha por un único artista. La familia colabora en todo este proceso, tanto en el dibujo como en el pintado. Ellos, algunas son mis hijas como Berta, como Benuca. Los demás somos de Sarua, herederos de esta tradición. La tabla es obsequiada de un compadre, por eso que hay que acabar la dedicatoria. Luego viene la imagen católico, puede ser aquí en este caso Virgen de Asunción. Luego viene la familia que construye su casa, puede ser tu suegro o tus padres que están vivos, puede ser tus cuñados, tus hermanos y así va alejándose. Y luego viene el sol, se lee de abajo para arriba, ya está entizado, esa misma madera, esa madera rústica. Esa madera se dibuja, esos dibujos se rellena con pintura, con tierras, piedras refinadas. Antiguamente solamente mayormente pintaban los hombres, pero ya que mi padre tuvo puras mujeres,
todas las mujeres tuvimos que aprender a pintar las tablas. Y en mi caso me gustó mucho, ¿no?, elaborarlas, ya que hay que romper esquemas, pues, ¿no? No que solo los hombres van a realizar ciertas actividades, las mujeres también podemos. De mí misma salió, ¿qué cosa puedo hacer? ¿Otra cosa? ¿Y por qué no puedo hacer bolsones? Yo me tenía carterita, entonces viendo, yo mejor, ¿por qué no puedo hacer este detalle? Creo que sí puede. En esto hacemos en todo. Para la chimpita, para amarrar y para amarrar el cabello, para poner en el sombrero. Te imaginas, ay, ¿qué tal si hago así? O sea, ¿qué tal hago así esas personas? O ¿qué tal hago la ovejita o la llamita? Así vas cantando y ahí te salen las ideas. Ojalá monta, ojalá chalachkan, cuyayanaisi. Tenemos una miopía para poder reconocer los mensajes y todo el discurso y toda la narración que una pieza está encerrando, porque no solamente es la pieza artística, sino que es toda una memoria. Y es una memoria que ha sido construida durante mucho, mucho, mucho tiempo. Algo que hemos aprendido como colectivo es que la historia del maestro primitivo se parece mucho a la de nosotras y de nosotros, que formamos parte de ese colectivo, que también somos hijos de migrantes, que también nuestros padres han luchado para que nosotros estemos en una universidad y que también han conquistado espacios. Hasta ahora mantenemos las tradiciones y costumbres de la comunidad sarua. Y eso me alimenta, por eso yo no puedo dejar de ir allá, nuevamente informarme, conversar con ellos, inspirarme, y eso plasmamos.